Tras la autorización del predio en donde se ubicará la planta de tratamiento de aguas residuales, el organismo operador de agua de la ciudad inició con el proyecto técnico para avanzar con el proyecto de ejecución que se espera esté listo en un año y, finalmente, que cuenten con servicios de drenaje más de 7.000 familias que habitan principalmente en la colonia Colinas del Sol. Llevar el servicio de saneamiento a las zonas marginadas del oriente de la ciudad, en particular en este caso a la colonia Colinas del Sol y algunas partes vecinas de esta colonia que permitan, por su condición topográfica, que se les pueda dar el servicio. El primer paso fue la autorización por parte del Banco de Desarrollo de América del Norte para financiar el 50% del recurso de lo que se requiera para la ejecución de la obra. Ese fue el primer paso, y el segundo paso era la adquisición de un terreno para desarrollar el proyecto ejecutivo y posteriormente llevarlo a su ejecución o construcción. Entonces, ahorita nos encontramos ya en la etapa de la elaboración del proyecto ejecutivo y posteriormente pues se llevará a cabo la construcción. La planta se construirá en la Unidad Deportiva Gómez Morín y contará con el 50% del financiamiento del Banco de Desarrollo de América del Norte. La topografía había sido el principal retraso para que este sector contara con el servicio de drenaje, ya que desde hace varios años se cuenta con la infraestructura que permitirá contar con este servicio básico. Son trabajos complementarios a obras que el ayuntamiento ha venido desarrollando desde alrededor del año 2012. Como bien comentas, ya existe parte de la infraestructura de saneamiento en las colonias y ahorita el problema es que, dada su ubicación particular, no pueden drenar estas hacia la ciudad. Entonces, por eso se tomó esta iniciativa de pensar en la ubicación que pudiera servir para llevar el servicio. Y la ubicación que se encontró como más práctica y factible es un área de la unidad Gómez Morín, en donde posteriormente se estará construyendo esta planta y donde se conectará la red ya existente y parte de lo que falte por introducirse. Mira, el proyecto ejecutivo tiene que desarrollarse en no más de un año a partir de esta fecha, de junio-julio del 2021. Información de Claudia Gómez, Mega Noticias.